señora, ¿cómo estamos? Bien, aquí San Juan al aparato. Domingo, 10 de la mañana y mejor noticia del último año, década, siglo, milenio, todo, todo. A partir del sábado de la semana que viene, 2 de mayo, vamos a poder salir a correr, a ir en bici, a lo que sea, a la calle. Venga, dentro, Pedro Sánchez. Que si la evolución de la pandemia prosigue en un sentido positivo, como lo está haciendo hasta ahora, a partir del próximo día 2 de mayo, se permitirá la salida para realizar actividad física individual y paseos con las personas con las que convivimos, siempre en las condiciones que nos marquen las autoridades sanitarias. Será el Ministerio de Sanidad quien dicte una orden en los próximos días, insisto, si la evolución de la epidemia es favorable como lo viene siendo hasta ahora. ¿Qué te parece? Guapo, ¿eh? Bueno, mira, hoy vamos a hacer aquí prácticamente votación. Like, los que estéis emocionados, contentos, desbordantes, con unas ganas locas de salir a correr o hacer deporte. Dislike, los que no estéis de acuerdo y penséis que mal. Entonces, aquí, a votación. Bueno, todo esto, que quede claro, durante toda esta semana que viene, explicó Pedro Sánchez, que será siempre y cuando no empeore la situación, que ahora está mejorando mucho en cuanto a contagios, y dejando clarísimo que va a ser el Ministerio de Sanidad que va a decir, pues, en qué franja se puede hacer, si puede ser una hora al día, si puede ser en unas franjas de edad concretas, si podemos ir solo hasta un kilómetro de casa, que es lo que parece, pero bueno, todo esto está por confirmar durante esta semana, pero estamos tan emocionados que queríamos dar la noticia y compartirla con todos vosotros. Eso sí, como todos estamos ahora un poco atrofiados del tema del correr, a no ser que tengáis en casa una cinta para ir corriendo, lo que vamos a hacer hoy es, con Paul Cejas, coach de la Adidas Runners Barcelona, montar un entreno específico para cuando dentro de 6 días podamos salir a correr, que no nos lesionemos. Lo podemos hacer en casa y sin nada de material. Venga, así que 3, 2, 1. Arrancas tú, ¿no? Sí, arranco yo. Paul Cejas, ¿cómo estamos? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hoy tengo preparados unos ejercicios para trabajar bien la fuerza y que iremos corrigiendo todo. Os enseñaré dónde tenéis que fijaros para no lesionaros y para que cuando salgáis de aquí, pues aún más fuertes. Ahí está, vamos a salir aquí que nos vamos a comer el mundo, las carreteras, los caminos, las montañas y lo que haga falta. Venga, empezamos por un calentamiento. Paul, a ver qué me has preparado. Siempre antes de un calentamiento de cualquier tipo, os recomiendo, nada, hacer movilizaciones de cuello. Si voy haciendo que sí convencido, ¿se me va a poner este pelazo que tienes tú o eso, o eso se paga aparte? Hombre, para el sí, eres tú el aerodinámico. Ahora mira los lados. Yo que soy una persona nerviosa, con tensión, estos días, la incertidumbre, el trabajo, qué vamos a hacer, qué no, y tema cervicales está cargadito, ¿eh? Ahora, la espalda en general. Me pongo a cuatro patas, con el ombligo intento hacer un hula hop, ¿vale? Bajo ombligo, al lado, arriba, derecha, pam, pam, y fluido cuando lo tienes, ¿eh? Guau, chaval, no estoy pillando ahí nada, ¿eh? A ver, bajo ombligo, el ombligo a la izquierda, el ombligo a la izquierda, el ombligo arriba, el ombligo arriba, entonces estás ahí, y a la derecha, vale, y abajo, izquierda, y vas haciendo un círculo. Que se note el Bollywood, Valentín. Ahí está. Hostia, estoy hecho un tronco, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Esto para Tinder funciona o no funciona? Yo lo pongo por si acaso. Y el último, para darnos movilidad y acabar de activar, lo que voy a hacer es piso lo máximo cerca con el pie de la mano. Vale. Y digo, oh, buen día aquí. Vale. Y vuelvo, hago un arco, pam, atrás. Y lo mismo, gira el tronco también, saludando a un lado y saludando al otro. Ay. Se nota lo que... ¡Buah, chaval! Tengo los isquios que me van a reventar, psoas también, y hay algún músculo por ahí que no sé cómo se llama, que también. La rodilla de atrás no la apoyes, ¿eh? Ah, no, la rodilla de atrás estirada. Ah, vale. Última. ¿Y estás seguro que esto es solo calentamiento? Porque yo ya estoy sudando, Paul. Hombre, el calentamiento tenemos que sudar. Vale, ok, empezamos con el entreno. Son 4 ejercicios solo y entre ejercicio, en lugar de descansar, como lo queremos asimilar un poquito al running y corriendo no descansamos, vamos a hacer como un farlex, que es cambio de ritmo. Haremos un ejercicio y en lugar de descansar haremos 20 segundos skipping aquí.
¿vale? Sobre las puntas de los pies. Y el objetivo es... ¡Ay, perfecto! El objetivo es mantener la máxima técnica perfecta durante todo el entreno. Que aunque estemos cansados, aumentamos en la técnica. Esto nos ayudará luego cuando salgamos a correr, a que aunque estemos cansados, mantendremos la buena técnica y buena eficiencia de carrera. Te cuento la primera super serie. Zancadas, solo con una pierna adelante, sin cambiar. Primero, 10 saltitos. Luego haremos sin saltar, sube-baja. Y luego 10 segundos con la rodilla de atrás casi tocando al suelo. En la rodilla de adelante no se vaya ni para adentro ni para afuera. Okay. Siempre aprovecho para corregir la técnica y que esté aquí recto. 3, 2, 1, venga, arriba. 1, 2, 3, 4. Intenta hacer el mínimo ruido posible. 7, 8, ahí suave. 9 y 10. Ok, manos a la cintura, subo y bajo sin saltar. 1, 2, 3, 4. Cuando subo, saco el aire. 6, 7, 8, 9, 10, casi toco el suelo, aguanto, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡ok! Tío, que parece que no estamos haciendo nada y tengo las patas que me están ardiendo, ¿eh? Venga, 10 saltos, 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, oye, pensaba que saltabas más, ¿eh? 7, 8, 9, 10, venga, subo abajo, equilibrio, equilibrio siempre, vamos, 1, 2, control, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, me queda abajo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, recuerdo, descanso aquí, ¿cómo vas? Pero esto es un descanso de mentira, Paul. Descanso, dice. ¿Eh? Y te digo una cosa que te ha pasado, por si le ha pasado a alguien también. ¿Vale? Cuando Valentí estaba haciendo las zancadas, lo que te pasaba, las piernas las tienes perfectas, lo que se te va es el abdomen. Ah, vale. Entonces, para corregir eso, va muy bien ejercicios de core que estén en desequilibrio de manos. Por ejemplo, coger una goma aquí al lado, hacer esto. Normalmente pido la fuerza por la boca, pero veo que por el abdomen también la pierdo de vez en cuando. Segundo ejercicio. Sigue descansando, ¿eh? Vale. Mira, el puente de glúteos, subo cintura y bajo, pero con brazos igual que el running. Vale, puedes ya descansar de descansar. Mira, Paul tenía pensado que era un buen chaval, ahora le voy a bloquear en Skype. Ya le había bloqueado en Instagram, en Twitter, en Facebook y en WhatsApp. Pero ahora para que no me llame por Skype, que si no me estará llamando cada día para hacer un entreno. Venga, 3, 2, 1, venga, una. Entre cada una tocamos suelo. Sí, ahora nos quedamos arriba y hacemos 10 pequeñitas arriba. Aquí, solo esto. 2, 3, solo subir el culo arriba. Bam. 5, 6, 7, 8, 9, me quedo arriba, estático, a máximo arriba, 10, 9, 8, más arriba, 7, 6, más apretado el culo, 3, 2, 1, ok, cambio. Por cierto, Paul, pregunta mientras descansamos. Claro, no todo el mundo puede poner a un Paul en su vida porque hay gente que no tiene un entrenador. ¿Cómo lo puede hacer la gente para tener ejercicios, rutinas y cada día ir variando un poco? Mira, yo lo que estoy haciendo y lo que recomiendo a todos los Adidas Runners es la aplicación de Adidas Training. Ahí tienes entrenos que están muy bien, me los he mirado. Aparte, los hago yo cuando no tengo ganas de pensar. Y ahí te pones qué quieres entrenar, cuánto tiempo quieres entrenar, te hace planes y además ahora está gratis. El premium, 3 meses, o sea que te tienes para ponerte fino ahí bien. Pues venga, link aquí abajo para que este confinamiento que dure lo menos posible, pero al menos la aplicación la tenéis 3 meses gratis. Yo tengo a Paul 3 meses bloqueado, así que... Tercer ejercicio, desde aquí lo que voy a hacer es piso al lado de la mano, atrás, piso, atrás. Y que la cintura no vaya romántica hacia el suelo, sino que está arriba siempre. Ahí, hombros, bracitos. Y este me encanta porque le das movilidad también a las caderas mientras trabajas fuerza, o sea, 2x1. Perfecto. Wow. Oye, yo me he descontado, creo que llevamos 3, ¿no? 4. Joder.
El típico que hace trampa, pero siempre pa' peor. Venga, 7. 8. 7, por ejemplo, 8. 9. 8. 9. Y 10. Ok. Oh. Bien, perfecto. Oh. Arriba. Bien. Intenta un poquito más rápido ahora. ¿Vale? Descanso más descansado. El cuarto ejercicio de la serie, tocas el suelo con el pie. ¿Vale? Piso, toco. Lo hacemos al final, cuando tenemos las piernas un poquito cansadas, porque lo que quiero es que cuando voy a tocar, la espalda esté recta. Esto intenta simular, cuando estamos cansados en la carrera, que las piernas no dan de sí, el core no da de sí, y nos curvamos aquí. Okay. Aquí lo que trabajamos es, estando cansados, mi espalda aguanta recta. Pa, pa, pa. Esto nos ayudará muchísimo en la carrera. Venga. 3, 2, 1, venga. Toco. 2, 1. 2, espalda recta, baja el culo. 3, 8, el foco, ya lo he dicho, en la espalda. 12, ya lo tienes en la técnica, igual que la primera. 13, sigo. 14, última. Y 15. Ok. Uy, pocha. Esta es una ronda. Bien, ¿eh? Ay. Gente, lo podéis hacer las rondas que queráis. Esto ha sido una ronda. Oye, Paul, ¿tú cuántas rondas recomendarías? Mira, el indicador es mantener el skipping y en el 1-2 toco con la técnica perfecta. Cuando en el 1-2 toco, es decir, en el último ejercicio, empieces a encorvar la espalda un poquito porque ya no puedes mantener la técnica, ahí es cuando se acaba tu número de rondas, ¿vale? Esto también sirve como indicador de ver si estás ganando fuerza y resistencia, porque yo al principio podía hacer una ronda y luego puedo hacer 6. Tú, Paul, muchas gracias. Agradecido como siempre. Ahora cortamos, que vamos a hacer una segunda vuelta, y cuando acabemos la segunda vuelta te bloqueo y te denuncio por spam, ¿vale? Venga. Ya lo has hecho, si ya he visto que me están llamando aquí. De la policía del internet. Venga, vamos para allá, Paul, muchas gracias. Ale, guapetón. Uf, yo ahora digo que voy a entrenar, pero en realidad lo que me voy es a la ducha o al entierro.